nunca me quisiste. Por eso me muero odiándote. Odiándote con todas mis fuerzas. Buenas noches. Karina, ¿qué haces aquí? Vengo a ver a Adriana. Le quiero decir que no le guardo ningún rencor. Marina, es mejor que no entres. Adriana podría decirte cosas muy feas. Es mejor que pase. Pasa. Mamá, por favor. Voy a entrar, no me importa lo que Adriana me diga. ¿En qué cuarto está? Al fondo, está abierta la puerta. Te odio. Te odio. Adriana, ya. Ya, no te esfuerces, ya sabes que te hace mal. No seas hipócrita. ¿Tú quieres que me muera de una vez por todas? Con permiso. Déjala. Así les quería ver. Juntos. Para maldecirlos. Los maldigo. Los maldigo para siempre. Ricardo salió muy apurado buscando al doctor. Ahí vienen. Tío, Adriana acaba de fallecer. Bueno, pues ya Adriana descansa en paz. Así que empiezo un nuevo ciclo en esta casa. Quiero que las cosas cambien, que estemos contentos. Bueno, yo sé que no es el momento, pero... Marina, aquí delante de todos, te quiero pedir que te cases conmigo. Sí, claro, después de esperar 6 meses de luto. Ricardo. Ricardo, me parece completamente inmoral lo que estás haciendo. Acabas de enterrar a tu esposa. ¿Cómo puedes hacer esto? No, Alberta, no, está bien. Yo pienso que todos sabemos aquí que Ricardo y mi sobrina se aman. Van a guardar 6 meses de luto, es correcto. Cuenta con mi apoyo. Gracias, tío. Gracias por tu apoyo. ¿Y tú, Marina? ¿Qué dices? Pues, si acepte, Ricardo. Verdaderamente esto me parece inmoral y no me esperaba eso de ti, Guillermo. Se casan, se van a casar. Mi hijo y esa lonchera se van a casar, desgraciada. Te odio. No, te juro. Dios, que no vas a ser feliz, Marina. Eso te lo juro. Sobre mi cadáver, que no vas a ser feliz, maldita. Me siento tan cansada. ¿Cómo no? ¿Pero sabes qué, Marina? Deberías tomar una buena siesta. Parece mentira que Adriana ya no esté aquí. Pero olvídate de eso, Marina. Olvídate de todo el daño que te hizo. Ahora tienes que pensar que vas a ser feliz. En que en 6 meses te vas a convertir en la esposa de Ricardo Alarcón. 6 meses. Suena como si fuera mucho, ¿no? Pero se pasa rápido. En 6 meses puedes seguir estudiando, aprendiendo cosas. Obviamente uno no deja de aprender cosas durante el largo tiempo de la vida. Pues yo me voy a encargar de... Marina, la quiero hacer feliz. Y quiero que pasen estos 6 meses rapidísimo. Ya me quiero casar con ella. Pero no te apresures, Ricardo. Todo llega. El día de tu boda con Marina también llegará. Y como sé que la amas, te la entrego con toda confianza. Ricardo. ¿Qué?
Usted dirá, señora. Para empezar, me parece de pésimo gusto e inmoral que ya están hablando de tu boda con Ricardo el mismo día en que enterramos a la pobre de Adriana. Yo puedo. ¡Cállate! Mientras yo hablo, me gusta que me escuches. Y nunca, óyelo bien, nunca voy a apoyar tu matrimonio con mi hijo. ¿Por qué me odia, señora? ¿Qué le he hecho yo? ¿Ser la sobrina legítima de mi tío Guillermo? ¿Ocupar en esta casa un lugar que merezco por derecho propio? Vaya, pero qué buena maestrita resultó ser Laura. Ya te está enseñando a defenderte con palabras, sin insultos, sin groserías. Doña Alberta, yo amo a su hijo con toda mi alma. Es la primera vez que me enamoro. Y quiero ser feliz. Y quiero hacerlo feliz también a él. ¿Por qué no me da la oportunidad de conocerme y de ver que soy una muchacha buena? Que vea que no tengo por qué avergonzarme de nada. Por mucho que te pulas y te refines, tú nunca vas a estar a nuestra altura. Porque la mona, aunque la vistan de seda, mona se queda. Pues yo también soy un alarcón. Por eso te odio. Porque eres un alarcón. ¿Y sabes por qué eres un alarcón? Porque eres la hija bastarda de mi marido. Y por eso vas a tener derecho a la herencia de Guillermo cuando ya no esté. No, pues no se me hace justo. Porque tú acabas de aparecer en nuestras vidas. Y esa herencia solo la deberían de disfrutar mis hijos, que ellos sí son los hijos legítimos, Alarcón. No tú. No tienen por qué compartirla contigo. Yo no quiero su dinero, señora. Nunca he necesitado ese dinero. No quiero ese dinero. Nunca lo necesité. Lo único que yo necesitaba era dinero para comer y para las medicinas de mi mamá. Lo único que yo quiero de Guillermo es su cariño y nada más. ¡Ay, qué bonita, qué abnegada! Marina la lanchera, Santa Rita de Casia, qué buena eres. Por favor, tú eres una trepadora. Se te ve por encima de la ropa. Entonces nunca me va a querer. ¿Nunca me va a aceptar? Primero